escudo alrededor, eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede apagar. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. Porque tú estás con nosotros, Dios. Porque tú habitas en medio de este lugar. En cualquier lugar en el que nos encontremos, tú estás ahí, Dios. Y gracias por acompañarnos, por tomarnos de la mano y caminar con nosotros, Dios. Hoy queremos tomar esa decisión, queremos caminar junto a ti, Dios. Queremos que tu presencia, Señor, siempre nos acompañe y la podamos sentir de gran manera, Padre Santo. Yo te pido que te muevas en nuestras vidas, Señor. Las entregamos a ti, Dios, y te decimos, hoy yo quiero caminar de tu mano, Dios. Palabras.
Iglesia, buenos días. Me encanta saludarlos, saber que en esta hora están en familia, allí conectaditos, disfrutando de esta reunión general, de este servicio de alabanza y de adoración. Ya hemos tenido un tiempo muy especial de alabanza, nos hemos gozado, ¿verdad? Alabando a Dios es un deleite y es un privilegio poder hacerlo. Bienvenidos todos. Y bueno, por supuesto, hoy dándoles una muy, muy cordial bienvenida a nuestra nueva serie. Los últimos 2 meses desarrollamos la serie Libre de tu pasado. Ahora entramos a la tercera serie del año, que es Libre de tus virus mentales.
la importancia de la mente y su cuidado. Necesitamos cuidar la mente. Quizá no hemos estado tan juiciosos en esa área, pero vamos a desarrollar durante estos 2 meses y vamos a recibir herramientas, vamos a recibir seguramente muchas indicaciones, de tal forma que vamos a trabajar en limpiar nuestra mente de tantos virus. Todos estamos expuestos al virus, ¿verdad? Y al virus emocional, sentimental, al virus espiritual, a contaminarnos. Dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Por eso podemos decir hoy que la mente es el corazón del hombre y de él se determina el rumbo de nuestra vida. Señor, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes, Dios, en este proceso en el cual pretendemos y nos hemos fijado la meta de ser libres de nuestros virus mentales, Señor, libres de toda esa contaminación, Señor, que muchas veces permea nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser y nos lleva, Señor, a dañar, Señor, nuestra relación contigo. Nos lleva, Señor, a tener diversas dificultades en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, y permite que tu palabra durante estos 2 meses sea poderosa y eficaz en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hablar de virus se nos hace muy familiar. Y puede ser que tengamos dos razones. La primera es porque en las últimas décadas el uso del computador y de otros dispositivos digitales nos acercaron a la realidad de la existencia de virus informáticos, que son sencillamente programas maliciosos que infectan a otros archivos del sistema con una clara intención de modificar o de dañar. Esos virus quieren dañar o modificar el sistema. Por eso se crearon antivirus también. Y ese objetivo de los antivirus precisamente es proteger, pero también detectan y eliminan los virus informáticos. Pero por otro lado, también estamos en una realidad, la realidad del COVID-19, conocido como el coronavirus. Hoy este virus tiene a miles o millones ya de infectados, miles de personas fallecidas y miles de millones guardados en sus casas, porque obviamente la mayoría de nosotros, por lo menos la mayoría, no queremos, no estamos interesados en ser contagiados, ¿verdad? En ser infectados por ese virus. Y una cantidad de virus que quizá están en el medio ambiente y que nos han afectado. En ese sentido, hemos quizá de pensar en esta hora en esos virus no físicos, no informáticos, sino esos virus que son emocionales, espirituales y que afectan nuestra mente, que la podemos asemejar a un software, ¿verdad? O mejor, a un equipo de cómputo, el cual está en permanente exposición a la contaminación o a la infección de algún virus. De la misma manera, nosotros estamos expuestos en un mundo que nos está bombardeando permanentemente con una y otra situación y que nos quiere infectar, quiere dañar nuestra relación con Dios, quiere dañar nuestra relación con las demás personas. Estamos expuestos, pero hay una verdad. Y la primera pregunta es, ¿por qué es lo que menos cuidamos? ¿Por qué la mente es lo que menos cuidamos? Porque estamos influenciados en primer lugar por el materialismo. La gente cuida demasiado sus posesiones, la gente cuida demasiado sus pertenencias y vive en pro permanentemente de tener, de conseguir cosas y de tener cada vez más y más posesiones y adquisiciones. Este mundo materialista ha hecho que la mente se concentre en esas cosas, pero no en el cuidado de la misma. Pero también no cuidamos la mente porque estamos sumamente influenciados por el culto al cuerpo. ¿Qué es lo que más se cuida en estos tiempos? La gente se preocupa muchísimo más por la apariencia de su cuerpo en estos tiempos que por cualquier otra cosa. Así que los lugares de moda son los gimnasios y los demás programas que tienen que ver con el cuerpo, ¿verdad? Ahora no estoy diciendo
que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que hay más cuidado y más atención en el cuidar ese cuerpo, esa apariencia física, que la mente. Entonces, la gente hoy está procurando con todo el esfuerzo y cueste lo que cueste una buena salud física, ¿verdad? La gente va al gimnasio y se alimenta de una y de otra manera para tener buenas piernas, buenos pectorales, buenos abdominales y demás. Y parece que eso se convirtió en una especie de obsesión para muchas personas. Así que la gente, en primer lugar, recuerden, están obsesionados, enfocados en el materialismo, cuidando sus cosas, sus posesiones materiales. Hay gente que cuida mucho su casa y está bien cuidar, su carro y está bien cuidar. Pero parece que para muchos es la obsesión cuidar y almacenar esas cosas. En segundo lugar, dijimos el culto al cuerpo, ¿verdad? Preocupación por la apariencia física y un cuidado por todo esto que se ve, ¿verdad? Por lo externo. Pero en tercer lugar, también es porque estamos demasiado influenciados por la tecnología, que cada vez nos domina más y nos contamina más. Así que las personas han estado más ocupadas en otras cosas, cuidando las cosas externas, que cuidando su corazón, que cuidando su mente. Entonces la tendencia es excluir la mente del concepto de salud, aunque es lo más importante por ser cuidado. Por eso quizá en estos días se ha empezado a hablar muchísimo más acerca de la salud mental, porque este encierro, este confinamiento ha generado que muchas personas entren en crisis depresivas, ¿verdad? Que muchas personas entren en crisis relacionales y muchas personas no sepan qué hacer y no han sabido cómo reinventarse o replantear su vida en todas estas circunstancias que estamos viviendo, y entran en crisis y en crisis de salud mental. Por eso tú y yo necesitamos libertad y salud en nuestra mente, porque de ellas, de nuestro corazón, depende la existencia, nuestro futuro, nuestra existencia. Entonces haríamos lo que fuera, como hoy lo estamos haciendo, para que ningún virus nos toque, ¿verdad? Aunque uno ve en la calle gente sumamente irresponsable, pero las personas con un poco de sentido común estamos evitando ser contagiados, ¿verdad? Y hacemos todo lo posible para no ser infectados, especialmente con la realidad que hoy vivimos. Tal cual entonces deberías hacer para cuidar la mente, ¿verdad? Deberíamos cuidar con ese empeño nuestra mente, deberíamos cuidar con ese empeño nuestro corazón, porque hay muchas cosas que nos atacan. Por eso necesitamos tener filtros y antivirus en nuestra vida que nos ayuden realmente a contrarrestar todos esos virus que vienen a veces sutilmente camuflados para dañarnos. Entonces, necesitamos aprender en esta serie a identificar aquellas cosas que nos infectan y por consiguiente nos afectan. Y por lo mismo estamos arriesgando, si no lo identificamos, estamos arriesgando la oportunidad de vivir una vida abundante, la vida de libertad que el Señor quiere que vivamos. Por eso los cambios más profundos van a ocurrir en nuestra vida cuando se transforman positivamente en una mentalidad nueva, fresca, tranquila y diferente en Dios. En ese orden de ideas necesitamos hoy, por lo menos, identificar cómo evidenciamos que tenemos una mente contaminada. Importante esto, ¿cómo vamos a evidenciarlo? ¿Cómo sé que hay virus en mi vida mentales? ¿Cómo sé que hay virus en mi vida que están afectando mi mente? ¿Que he descuidado mi mente? Pues hay evidencia de ello, y la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 verso 17. Y es un poquito extenso el texto, pero nos va a ayudar mucho y lo vamos a leer. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido
la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad, a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la resurrección. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pues vamos a ver esas evidencias. La primera evidencia es tener la mente irremediablemente confundida. Una persona con virus mentales tiene la mente irremediablemente confundida. Y por supuesto, una persona confundida no sabe lo que quiere en la vida. Tampoco sabe en dónde está y mucho menos sabe para dónde va. El problema es que cualquier camino le sirve a este tipo de personas. Y como dice el adagio popular, cualquier bus le sirve porque no sabe para dónde va. Se sube a cualquier bus, al primer bus que pase. Por eso, ese tipo de personas que están confundidas se suman con facilidad a nuevas filosofías, a esas filosofías incluso modernas que son supremamente atractivas. Hay personas que están de religión en religión, de creencia en creencia, de iglesia en iglesia, ¿verdad? Buscando orientación, porque lo que están necesitando es que alguien les ayude a dirigir y a orientar su vida, porque están supremamente confundidos. Por eso van de un lugar a otro, van y escuchan autoayuda y creen que aquí está la solución para ubicarse en medio de su desubicación. Y allí entonces escucha frases retadoras que dicen: el poder está en ti. Entonces dicen, bueno, entonces el poder ya no está en Dios, el poder está dentro de mí. Bueno, y empiezan una serie quizá de charlas y de orientaciones, y estas personas acuden a esto que es llamativo. Todo es posible si te lo propones alcanzarlo. Todo es posible, todo lo puedes lograr. Frases como esas son atractivas para personas que no tienen ubicación en su vida, que están irremediablemente confundidas. Pero también les llama la atención eso de las buenas energías. Si tienes buena energía, tú mismo te vas a encargar de llamar esas energías positivas para tu vida. Y de repente dejan de creer esto, entonces corren para que los astros le digan y el horóscopo le digan qué tiene que hacer. Una persona confundida va a leer el horóscopo buscando orientación. Espero que usted no sea de esos, pero si es de esos, pues tiene la oportunidad hoy de entender que esa confusión es sencillamente un virus que usted tiene que eliminar de su vida. Y entonces la gente va buscando energías, astros y buscando que el universo esté a su favor. Una persona entonces que tiene virus mentales está confundida, no sabe en dónde está, no sabe para dónde va, no tiene un propósito de vida. Por eso, al final, una persona confundida acumula decepciones, acumula frustraciones, porque aunque lo intenta todo, lo prueba todo, al final no va a encontrar su razón de ser, porque su mente está entenebrecida
en oscuridad o está sencillamente bloqueada. Esas personas entonces caminan sin propósito en la vida, semejante a un habitante de calle, ¿verdad? Que vagan lejos de la vida, lo acabamos de leer en la Biblia. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Así es una persona con virus mentales, que no ha encontrado en Dios, en la presencia de Dios, en su palabra, lo suficiente para ubicarse, sino que mantiene extraviada y mantiene completamente confundida en todas las áreas de su vida. Y entonces, después que todo esto sucede, normalmente las personas pierden la motivación de la vida. Incluso, hasta pueden ser personas exitosas según el estándar de esta sociedad. Pueden ser personas famosas, adineradas, y las hemos visto hoy como nunca en el mundo del espectáculo. Estamos encontrando deportistas, actores, músicos, gente muy famosa que aunque tienen reconocimiento, aunque tienen el aplauso de multitudes de personas, aunque tienen dinero, premios, no han encontrado el propósito para su vida. Siguen permaneciendo confundidos porque han buscado el propósito de su vida en su fama, en su trabajo, en sus habilidades, en los aplausos de las personas. Al final se dan cuenta, en medio de sus frustraciones, que absolutamente nada de ellos va a quitar ese sentido de desorientación de su vida. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Siguen vagando lejos de la vida que Dios ofrece. Por eso Proverbios 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Esa es una realidad. Entonces, una evidencia de los virus mentales es que la persona está con su mente confundida permanentemente, no tiene propósito, no sabe en dónde está, no sabe para dónde va, y absolutamente nada de sus éxitos, nada material, nada de lo que lo rodee humanamente hablando, lo va a llenar y lo va a orientar. Entonces, aquí tenemos que hablar de que Jesucristo, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no voy a hablar mucho de lo que sigue, porque solamente hoy voy a plantear evidencias, porque la serie se trata de eso, de ir planteando varias cosas y luego soluciones y el cómo de las cosas. Lo segundo, para ir nosotros haciendo también incluso un autoexamen, una autoconfrontación. La segunda evidencia es que tienen mente, o su mente y el corazón se han endurecido hacia Dios. Una persona con virus mentales tiene su mente y el corazón endurecido hacia Dios. Este entonces es el estado de actitud de rechazo hacia todo lo que venga de Dios. Y una persona así, pues sencillamente lo cuestiona todo. Todo lo que sabe a Dios lo cuestiona permanentemente. Todo lo que hable de Dios lo está cuestionando y lo está rechazando. Entonces, una persona que está en esa condición de dureza de su corazón, de cerrar su mente, va a rechazar el amor de Dios, va a rechazar el consuelo de Dios, va a rechazar su palabra y, por supuesto, va a rechazar su corrección. Por lo tanto, esa actitud la podemos asociar con la rebeldía, ¿verdad? Y una persona rebelde cierra las puertas a la oportunidad de que Dios le hable, de que Dios le transforme. Y esas personas rebeldes normalmente desconocen la autoridad. Les cuesta someterse a la autoridad. Por supuesto, está implícito en este tipo de personas con estos virus mentales una actitud de orgullo, de autosuficiencia y arrogancia, porque dicen dentro de sí: no necesito de Dios. Entonces, es aquí donde es complejo para estas personas reconocer precisamente que necesitan a Dios, que necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Ese es entonces un virus que lo asociamos con la incredulidad y con la resistencia hacia las cosas de Dios. Incluso, te lo voy a decir, puedes tener este virus aunque vayas a la iglesia.
Puedes estar resistente a escuchar la voz de Dios. Puedes ser una persona rebelde, aunque estés en la iglesia. Puedes ser una persona que se resista a la palabra de Dios porque está siempre a la defensiva. Porque escuchas una palabra y siempre estás criticándola, siempre estás poniéndola en juicio y no estás permitiendo que Dios hable a tu corazón. Entonces, en ese orden de ideas, aunque estés en la iglesia, aunque estés incluso conectado en un grupo de conexión, aunque estés en la dinámica de la vida de la iglesia, puedes tener tu corazón endurecido hacia Dios. Y quizá te has vuelto un religioso. Eso es un síntoma. Te vuelves un religioso, te acostumbras a ir a la iglesia, te acostumbras ahora a escuchar las transmisiones y te acostumbras a hacer cosas mecánicamente. Pero tu corazón se ha enfriado a tal punto de endurecerse y no hay evidencias de crecimiento en tu vida, no hay proyección, no hay fruto. Tu corazón se ha endurecido, se ha puesto como una roca y no ves fruto ni crecimiento en tu vida. Ahí está el virus de la incredulidad, ahí está el virus de la dureza de corazón que se traduce en rebeldía, en orgullo, en altivez, en soberbia, ¿verdad? Así que quizá hoy necesitas identificar si este virus sutilmente se ha metido en tu corazón y te identificas con estas características. Pero en tercer lugar, una persona con virus mentales va a vivir para los placeres sensuales y para la práctica de toda clase de impureza. Eso lo acabamos de leer. Las personas con la mente entenebrecida, la gente que tiene ya su mente endurecida y cerrada, va a vivir no para Dios, va a vivir para sencillamente sus propios placeres y para practicar toda impureza. Mire lo que dice Mateo 15, 18 al 20. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda clase de inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan, las que los contaminan, les dijo el Señor. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Parece contradictorio frente a lo que hoy estamos escuchando. Lo que está diciendo el Señor es algo como lo que nos está pasando. Nos estamos lavando las manos la mayoría de nosotros juiciosamente. Nos ponemos el tapabocas. Evitamos salir. O sea, estamos súper juiciosos en ese sentido. Y lo que está diciendo el Señor, ¿qué tal si también nos concentramos con la misma dinámica, con el mismo sentido de dedicación, de entrega más bien? ¿Qué tal si nos dedicamos a cuidar nuestro corazón? Que vuelvo a decirlo, está asociado con la mente. ¿Qué tal si más bien nos dedicamos a revisar qué es lo que nos está contaminando? Y dice entonces el Señor que son las palabras que provienen de nuestro corazón. Y precisamente la Biblia dice que se ha perdido la vergüenza en esta sociedad. Y la Biblia dice, se ha perdido la vergüenza y se han perdido, y la evidencia es que han desaparecido los límites. Ya no hay límites. Una persona con virus mentales no tiene límites. Se contamina con facilidad y vive contaminado, contaminado permanentemente y se acostumbra a vivir en esa contaminación a tal punto que lo hace normal. Ya es normal para su vida almacenar una serie de virus en su corazón y en su mente. Por lo tanto, la evidencia es que cuando se pierde la vergüenza y se desaparecen los límites, es cuando la persona ya sencillamente se desborda en alimentar sus placeres, en vivir para alimentar sus placeres. Entonces, cuando se vive de esa manera desenfrenada, con conductas que solamente responden a complacer los placeres sensuales, es decir, cuando se vive esclavo de dar rienda suelta a los sentidos, pues ahí estamos llenos de virus. Y claro, somos naturalmente insaciables,
Por naturaleza sí lo somos, pues jamás entonces encontraremos satisfacción en esos placeres. Jamás vamos a encontrar esa satisfacción que solamente vamos a encontrar en Dios. En ese sentido, la sociedad, el entorno, los medios de comunicación que están trabajando en llevarnos para que alimentemos permanentemente esos deseos, ¿verdad? Es lo que nos ponen en las redes sociales, en los medios de comunicación, y nos llevan, alimenta tus deseos. Ahora, todo tiene un límite, porque está bien cuando tenemos un deseo de alimentarnos, ¿verdad? Dios nos hizo con esos deseos de ver una película, pero la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, precisamente, la persona que tiene virus se deja dominar de los placeres. Se deja dominar sencillamente y de manera desenfrenada a tal punto que no establece límites en su vida. Iglesia, necesitamos entonces hoy pensar en establecer límites en nuestra vida. Y por eso, precisamente, el mensaje de este mundo va a ser: vive como quieras, no hay límites. La vida es una sola y hay que vivirla. Por eso, en muchos casos, la oferta de este mundo es: come sin control. Y al final, comer sin control alguno, come lo que quieres, lo que quieras, la vida es una sola. Al final, ese come lo que quieras sin control se puede traducir en enfermedad, en obesidad, y tal vez también es un escondite ante la depresión o cualquier crisis emocional. Ejercítate sin control, que se te vuelva una obsesión. Solo que vemos hoy personas obsesionadas. Se volvió su cuerpo, se volvió su ídolo y se volvieron esclavos de esto. No hay límites. Hay que hacer ejercicio, pero eso tiene su lugar. Hay que comer, pero tenemos que saber alimentarnos adecuadamente. Pero también el hablar sin control, ¿verdad? A veces la lengua sí que nos traiciona. En la carta de Santiago nos habla de eso, ¿verdad? Que con la lengua podemos encender grandes bosques. Y precisamente el mundo dice: habla, exprésate, di lo que sientas. Pero no creo y entendemos que no tenemos tanto esa libertad de expresión, porque está limitada por la dirección y el control del Espíritu Santo de Dios. Hablar sin control nos puede llevar a la crítica. Hablar sin control nos puede llevar al juicio, al chisme, a las calumnias, ¿verdad? A las ofensas, a la agresión verbal. Por eso no podemos nosotros caminar en lo que el mundo nos está ofreciendo: una vida sin límites. ¿Y qué decir del sexo sin control, verdad? Un sexo descontrolado como el que hoy se vive en nuestra sociedad, también donde se presenta el abuso y la violencia y el morbo, y se ha desdibujado algo tan lindo y maravilloso que el Señor nos ha regalado y que ha sido creado por Dios. Y el enojo sin control, que nos lleva sencillamente a ofensas, vulgaridades y a expresiones que no provienen de Dios. Y ahí lo acabamos de leer en Efesios: cuídense de la mentira. Cuando hablamos tanto, terminamos diciendo mentiras. Cuando no hay límites en lo que decimos, una mentira lleva a otra mentira. Y como les dije anteriormente, terminamos normalizando nuestras conductas. Virus mentales. Así que tenemos por lo menos tres evidencias que hemos visto y que necesitamos revisarnos uno a uno, porque quizá nosotros estamos irremediablemente confundidos en nuestra mente. Pero también quizá tenemos la mente y el corazón endurecido hacia Dios, aunque estemos en la iglesia, aunque vayamos a todos los servicios. Pero también quizá hemos empezado a vivir para los placeres sensuales y para practicar toda clase de impurezas. Por eso revisémonos hoy, porque los éxitos y los fracasos siempre van a surgir, van a ser el resultado de nuestra forma de pensar, de nuestras estructuras mentales. ¿Y cuál es el plan de Dios entonces? Y lo que vamos a desarrollar en estos dos meses, pues es que Dios quiere que tú y yo tengamos una mente libre de todo virus mental. Por eso el mundo, nuestra propia naturaleza y las experiencias de nuestra vida nos han llevado a obtener, a captar información dañina en nuestra mente. Y lo vamos a ver más específicamente: el mundo,
nuestra propia naturaleza y las experiencias nos han afectado con virus que han hecho que se haya dañado nuestra mente, se haya dañado la sana información por información dañina. Por eso siempre necesitarás revisar lo que se ha introducido y así empezar a fijar la mente en Cristo, de tal forma que logres erradicar la mentalidad de este mundo. ¿Cuál es el reto? Pensar como Cristo. Y pensar como Él es vivir como Él. Porque pensar como Cristo o pensar como el mundo piensa, no tenemos dos opciones. O pensamos como Cristo o como el mundo. No pueden haber tibiezas. Esas son las únicas dos opciones. Y cada una traerá sus propias consecuencias. O estamos dominados por el pensamiento del mundo. Estamos dominados por el pensamiento de esta sociedad. O permitimos que el Señor controle con su Espíritu Santo nuestra mente. Cierro leyendo Romanos 8, 5, 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Tenemos dos caminos y cada uno de nosotros lo podemos escoger de esa manera. El pensar en las cosas de la carne, de la naturaleza pecaminosa, nos llevará a la muerte. Pero permitir que el Espíritu controle la mente, nuestra mente, nos va a llevar a vivir una vida abundante y a vivir una vida de paz. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle al Señor que entonces nos ayude a asumir este reto de los virus mentales, de ser libres de los virus mentales. Señor, nos acercamos a ti en este momento y nos acercamos con humildad. Después de haber escuchado tu palabra, Señor, entendiendo que con facilidad nos podemos contaminar y nos acostumbramos a estar infectados con los virus mentales. Nos acostumbramos a vivir de esa manera. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos dejado dominar, Señor Jesús, por esos virus que hemos adquirido por la influencia del mundo, por las quizá herencias familiares, pero también por la contaminación, Señor Jesús, que viene de una y de otra manera a nuestra vida. Te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes principalmente a entender que necesitamos dedicar tiempo, recursos, Señor, e intencionalmente para cuidar nuestra mente. Tú quieres que tengamos salud mental. Perdónanos porque nos hemos ocupado de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra apariencia, de cuidar aún nuestras posesiones materiales, de cuidarnos para que este mundo nos vea bien exteriormente, pero hemos descuidado, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Hemos descuidado lo esencial y lo más importante. Te pedimos entonces hoy que nos perdones, por favor, Señor, y nos permitas identificar si alguna de estas evidencias está en nuestra vida, Señor, para empezar a trabajar en ello, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, y muéstrame si hay confusión en mi mente. Muéstrame si quizá por momentos, Señor, o en el último tiempo he estado tan confundido que no he sabido en dónde estoy ni para dónde voy, Señor. Perdóname, Señor, porque quizá he acudido a filosofías, he acudido, Señor Jesús, con el deseo de escuchar cosas, Señor, que me den orientación y he dejado de escuchar tu voz, tu palabra que me guía y que me orienta, Señor. Perdóname también, Señor, porque quizá en el último tiempo, Señor, he tenido un corazón endurecido. Me he vuelto un religioso, me he acostumbrado sencillamente a ir a la iglesia, a escuchar una prédica, incluso a cantar o a ir a mi grupo de conexión, pero no siento que haya fruto en mi vida, no siento que haya crecimiento. Sencillamente mi corazón se ha endurecido. He dejado de escuchar tu voz, he dejado, Señor, de escuchar y de leer tu palabra, Señor. Por favor, ayúdame, Dios, para que hoy yo pueda renunciar a esa arrogancia, a esa dureza del corazón, Señor, a esa rebeldía
que aunque a veces deseo escuchar tu voz, es más fuerte mi orgullo y mi rebeldía, pero también, Señor Jesús, llévame a pensar si estoy viviendo sencillamente para satisfacer mis placeres sensuales, para la práctica de impureza. Y Señor, además de que esto implica organizar mi vida, Dios, desde mi vocabulario, desde las palabras que salen de mi boca, desde lo que veo, desde lo que escucho y demás, Señor, necesito hoy examinarme profundamente, Señor, porque debo recobrar y entender que he sido llamado a santidad y como persona santa, Señor, debo entender que tengo límites en la vida, que no puedo vivir una vida desenfrenada, con lo mínimo, ni con la alimentación, ni con lo que veo en redes sociales, en medios de comunicación, ni con el ejercicio, ni con el trabajo, Señor, ni con lo que hablo, ni con mi carácter, Señor. Necesito conocer, identificar mis límites, porque no quiero pasar la raya, Señor. Por favor, hoy mi oración, Señor, es que me ayudes, Dios, porque mi decisión en estos 2 meses será trabajar para que ahora mi mente sea controlada por tu Espíritu Santo. Quiero que sea tu Espíritu quien controle mis pensamientos y quiero que sea tu Espíritu quien me conduzca a una vida llena de paz y de libertad. Señor, trabajaré porque voy a ser libre de todos los virus mentales que han permeado mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Amén. Si es la primera vez que tú escuchas esta palabra, el Señor Jesucristo abre los brazos para ti y te dice que Él quiere entrar en tu corazón. Vas a repetir conmigo, Señor Jesús, hoy me acerco a ti porque quiero ser libre, porque he permitido que el pecado, que los virus mentales hayan tomado el control de mi vida. Hoy me arrepiento. Hoy te abro mi corazón, te abro todo mi ser para que entres en mí, para que a partir de hoy seas el Señor de mi vida. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y que derramaste tu sangre para salvarme y limpiarme. Te recibo como mi Señor y te pido hoy, Dios, que me recibas como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y quieres comunicarte con nosotros, escríbenos ahí a Facebook o a nuestro WhatsApp que saldrá al final del video y estamos para servirte, para ayudarte, para conectarte con el Señor. Así que iglesia, esta serie sabemos que va a ser supremamente edificante y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Un abrazo para todos y ahora vamos a ser ministrados por una hermosa canción. No se desconecten y ya vienen. A las 11:30 de la mañana, Discípulos Kids, conectados porque tendrán una clase espectacular, inolvidable. Que el Señor les bendiga. Abrazos para todos, que tengan una semana especial en el Señor. Dios les guarde. Te falla.
Con amor.